gusta sentir las pisadas de mi gente sobre mis calles y mis plazas, buscando entre los pliegues de mi historia los recuerdos de sus antepasados, de aquellos que llegaron a sus costas, admiraron mi bahía en calma y las orillas verdes de nuestro río, abriendo sus brazos de aguas dulces a bereberes, sirios, árabes, judíos. Recuerdo una por una la construcción de todas sus iglesias, sus plazas, sus casas, testigos de mi historia. Entre mis calles, sobre el verdín de sus adoquines, se dibujan sombras húmedas de guerras, de batallas en el mar. Calles vacías en las que mi imaginación reconoce el retumbar de cañones y el entrechocar de espadas. Calles con el eco de los pasos de aquellos que la lucharon, la conquistaron y la vieron arder perdiéndola en solo unas horas para dormir un sueño de siglos. Presiento el alma de Algeciras en sus ruidos, sus aromas, sus aires de levante, su poniente cálido, sus ventoleras de mar y sal. En los andares de mis habitantes, envueltos en el espíritu y el sabor de todas las civilizaciones que pasaron por su ciudad. Siempre fui deseada y envidiada por todos aquellos pueblos que me invadieron. Mis tierras eran fértiles y mis aguas abundantes. Frente al puerto, hay tardes en las que me parece escuchar el entrechocar de los alfanjes en la bruma y el crepitar de las llamas en los asedios. El estrecho me trae fluvios de mi vida pasada, de una historia de almadrabas y salazones, de reinos cristianos y murallas árabes, de ansias de poder de hombres que vieron en mí una ciudad única, un bastión para sus posesiones, un lugar donde vivir. Hoy día, bajo el asfalto, el hormigón y las grúas del puerto, Algeciras late vibrante, orgullosa de su pasado glorioso. Porque yo fui lo que dijo aquel rey musulmán antes de destruirme sin piedad. El collar en la garganta del Islam. Después de él, quedé envuelta en el olor de la pólvora y la hierba buena. Me dejaron aniquilada, destruida, y como única compañía, un silencio devastador y un sueño de siglos eternos.
Buenas noches, Algeciras. Soy Emi Luna y soy la pregonera de la Feria Real de Algeciras 2013. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los miembros de la Corporación Municipal su asistencia esta noche. En especial a Ignacio Landaluce por confiar en mí aquella tarde de hace ahora un año. Por poner su confianza, por considerarme digna de pregonar la feria de mi pueblo. También quiero agradecer la presencia de mi marido, mis hijos, de mis hermanos, mandarle un beso enorme a mi madre que está en casa viendo la televisión desde su sofá, y agradecerle la presencia a todos mis amigos porque nunca me dejan sola, y a todos los algecireños. Y cuando digo algecireños no solo digo los que han nacido aquí. También hay una parte de esta ciudad que quiero que sienta este pregón como suyo. Son aquella gente que una vez vinieron de fuera, que encontraron que Algeciras era un buen lugar para vivir. Fundaron su familia, tuvieron sus trabajos. Algeciras le abrió los brazos como lo que es una ciudad solidaria. Y ahora los ha cerrado para que no se marchen jamás. A toda esa gente que viene de fuera, porque ellos también escriben la historia de Algeciras con nosotros en sus páginas en blanco. Yo no he nacido aquí, he nacido en San Roque. Pero a mi padre lo destinaron a hacer cuando yo tenía 2 años. Era médico militar y lo destinaron a Algeciras. Yo nunca he creído que uno sea de donde nace. No tiene por qué. Uno es de donde arrancan sus primeros recuerdos, de donde tiene las fotografías de la primera comunión, de su primer traje de gitana, de donde tiene los amigos que le han durado toda la vida y aún hoy tiene su reencuentro en feria con ellos. Yo soy de Algeciras porque por mis venas corre el rinconcillo, corre la calle ancha, corre la avenida. Y mi corazón se agita con el viento de Levante. Yo soy de Algeciras. El año pasado, por esta época, presentaba mi libro Ojos de niña sobre el estrecho en el edificio Cursal. Al terminar la presentación, el señor alcalde me premió pues con una bomba, porque me dio una sorpresa tremenda nombrándome pregonera. La verdad es que me dejó varios días sin dormir. No lo hemos hablado, pero lo advierto. Me dejó varios días sin dormir. Estuve todo el verano esperando una llamada del ayuntamiento en el que me dijeran: mira, Emi, que ha habido una confusión. Oye, perdona, que es que tú no eras la pregonera. Porque yo creo que hasta lo hubiera encontrado justificado. Pero no, la llamada no llegó nunca. Y lo que es peor, cuando llega el mes de septiembre, vuelvo a mi trabajo, veo que los amigos del ayuntamiento, algún concejal que otro, pues me preguntan con una sonrisa enorme: ¿qué, Emi? ¿Cómo llevamos el pregón? Y yo, muerta. O sea, muerta, porque de pronto dije: el pregón es mío y la pregonera soy yo. En ese momento pues eché mano de la persona a la que con solo una mirada el día de la presentación de mi libro comprometí. Y ya en su mirada vi que sí, que el pobre no tenía más remedio. He contado con Chico Valdivia para todo. Sin él, este pregón no hubiera sido lo que puede llegar a ser, que no sé cómo resultará y si les gustará. Pero esa es la verdad. Fui pasando de un sentimiento a otro, del sentimiento de sorpresa al de incredulidad, al de pavor. Y esta noche me encuentro ante ustedes con un sentimiento de tremendo orgullo. Orgullo por pregonar la feria de mi pueblo, y orgullo porque hayan confiado en mí para que yo lo haga. Es curiosa la coincidencia del nombramiento de pregonera con la presentación de mi libro. Mi libro es una compilación de relatos que tratan de todos esos recuerdos que llevaban toda mi vida guardados dentro y que yo casi no lo sabía hasta que comencé a escribir. Son recuerdos de Algeciras. Yo estoy orgullosísima de que el libro con el que yo he estrenado mi carrera de escritora sea precisamente un libro que habla sobre nuestra ciudad, sobre las costumbres de toda una época pasada. Yo espero que disfruten con este pregón, sinceramente, porque he puesto muchísimo empeño en él.
porque lo he hecho desde el corazón. Y les confieso que desde el corazón es el único sitio desde el que yo sé hacer bien las cosas. Por lo demás, soy una persona bastante corrientita. Mi pregón es un pregón de todos y para todos. Soy una persona normal, tengo una profesión, tengo un marido y tres hijos, tengo un montonazo de amigos y tengo muchas aficiones. Me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta la música y sobre todo me gusta escribir. Quizás sea esta última afición la que ha ganado tiempo e importancia en mis horas y en mis días, en mi vida. Y quizás sea esta profesión la que realmente justifica el hecho de que yo esta noche me encuentre aquí, entre los míos, entre los algecireños. Al ser escritora, veo Algeciras con una mirada de escritor. Pues lo mismo que los músicos tienen el violín, el piano, las partituras, para decir lo que sienten, comunicarnos y transmitirnos lo que sienten. Lo mismo que el pintor tiene los pinceles y los pigmentos, el escritor tiene la palabra. Habrán visto que he comenzado mi pregón con un audiovisual que habla de la historia de Algeciras. Mis palabras narradas con la voz cautivadora y profunda de Maribel Solís, a quien le agradezco enormemente que haya cedido y distinguido con su experiencia mi pregón. Maribel, una profesional de altura, muy joven, tuvo mucho éxito, marchó a Madrid y desde 1973 Maribel está con nosotros. Muchísimas gracias, Maribel. A continuación, hemos visto a Marta García Morales, una niña de Algeciras. Ella ha sido la nota dulce de una historia de guerra y de conquista. Muchísimas gracias, Marta, también a ti. Mi intención al comenzar el pregón con esta información histórica es porque desde el principio en que pensé en el pregón, pensé que nuestra historia justificaba y explicaba todo lo que somos. Por eso quería poner en valor nuestra historia más profunda, nuestra historia más lejana. Hay muchas Algeciras, yo no veo una sola. Está la Algeciras del centro, la Algeciras del Rinconcillo, la de la barriada, las Algeciras del puerto. Hay una Algeciras que me gusta, que es la Algeciras poética. Es aquella que late dentro del cofre de mi memoria, la que preside el ovillo de mis recuerdos. Y luego hay una Algeciras inolvidable, es la Algeciras de la feria. Y yo todos los recuerdos que tengo son de la feria, cuando la feria estaba detrás del parque, cuando era una feria pequeña, una feria coqueta, que es la semilla de lo que nuestra feria ha llegado a ser, una gran feria. Muchas gracias. Quiero rendir en esta noche un pequeño homenaje a la historia de Algeciras, porque creo que Algeciras se lo merece, porque creo que la historia es como el pozo que tenemos todos los algecireños, que explica cómo somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Si no conocemos nuestros orígenes, nunca nos conoceremos a nosotros mismos. Conocer la historia de nuestra ciudad es querer a nuestra ciudad, es sentirnos orgullosos de ella. Por eso creo que por la historia, el bagaje que todos llevamos a cuestas, merece la pena que le hagamos justicia a Algeciras, porque quizás no es lo que nosotros hubiéramos querido que fuera una vez. No lo niego, pero no la culpemos. Algeciras ya ha hablado por ella misma. Algeciras fue una víctima de las circunstancias, de la coyuntura. Por eso ella se merece que luchemos por ella, sobre todo en estos momentos que las cosas no están bien, que vemos a nuestro alrededor que todos no estamos como deberíamos estar, que hay mucha gente que no está bien. Uno solo no puede, pero entre todos podemos levantar Algeciras, entre todos. Parece
que fue ayer, cuando yo era una niña pequeña sentada en los escalones de los pabellones y esperaba que llegaran las 6 de la tarde para ir a la feria. Dios mío, subiendo escaleras, bajando escaleras, con las coletas, siempre azotándome la cara, siempre nerviosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hija mía, que llegas con tanta prisa? Señora, ¿ha visto usted a mi madre, por favor? ¿A tu madre? ¿Y quién es tu madre? Pues una señora muy guapa, con un mechón de pelo blanco en la frente, y hace muy bien las croquetas. ¿Ah, sí? ¿Y para qué la busca? A ver, cálmate, despacito, despacito y me explica. ¿Qué para qué? Porque la feria está a punto de empezar y todavía no ha bajado en mi traje de gitana del trastero de la azotea. ¿Ah, sí? Oye, ¿y tú cómo te llamas? Que tu cara me suena. A ver. ¿Que cómo me llamo? Lo que yo quiero es encontrar a mi madre para que me baje el traje de gitana de una vez. Seguro que ahora te está buscando tu madre. Y seguro que te está esperando para ir a la azotea por el traje. Sí, sí, ahora la azotea. Ahora con el calor que hace, ahora la madre está o fregando los platos o escuchando la novela de la radio. Ah, sí, pero ¿y cómo te llamas? Oye, ¿qué es qué? ¿Cómo te llamas? ¿Que cómo me llamo? ¿Que cómo me llamo? ¿Que cómo me llamo? Para la radio de Kiko Hernández. Lucecita. Mañanas de farolillos, cascabeles y volantes, de día la floreada, despertando a los feriantes. Bocadillos en la playa, con sobremesa de siesta, matones, peinetas, toros, Algeciras, está de fiesta. De noche, detrás del parque, música, baile, casetas, patatas fritas, buñuelos. Algeciras está en feria. Durante los días de feria era una tradición la siesta. Los mayores nos mandaban a la cama con la excusa de que teníamos que descansar para estar fresquitos por la noche. Pero nosotros estábamos nerviosos y la encontrábamos aburrida e inoportuna. La perspectiva de montarnos en los cacharritos nos ponía el corazón al borde del colapso. Hacíamos planes imposibles, entre sábanas arrugadas, juegos insospechados con los hermanos, batallas de mariquitas en océanos inimaginados. Todo ello entre el lejano ruido de los platos y los cacharros en los fregaderos, de las cocinas, el entrechocar de los vasos limpios retumbando en los patios de las casas, y de fondo, la radionovela de Matilde Conesa, paralizando el entonces estrecho universo femenino. Una hora completa para soñar con las cunitas, con el látigo, con el balancé, con los caballitos de sube y baja, mirando de reojo nuestros trajes de gitana, colgando de perchas de madera, de cáncamos improvisados, de lámparas inalcanzables. Las cajas de Colacao repletas de flores deshilachadas, pulseras de colores, peinecillos rotos, collares de todos los colores. Todas las casas oliendo almidón, todos los preparativos. Con nuestros trajes de gitana recién planchados,
con volantes añadidos y costuras ampliadas. Los tacones, con las punteras reforzadas, las hebillas remendadas, las flores deshilachadas. Todo se reciclaba, no es como ahora. Con nuestra vestimenta de entonces iban los recuerdos de nuestros hermanos mayores, los flecos del traje de gitana de una prima lejana y todo el amor de siempre y una tradición, la de Algeciras y su feria. Y entre los dedos, apretando hasta que el sueño nos abría la mano, una moneda de 2.50 para la feria, que era la única vez en el año que la teníamos. Y de noche, los padres nos dejaban y se iban al Piñero, porque el Piñero era muy famoso. Al Piñero había que ir en dos ocasiones. Uno al mediodía a tomar la copita, el aperitivo. Fue entonces cuando un día que mi madre me llevaba a la surcidora a recoger unos calcetines, vi de lejos a las chicas de vida alegre de la calle Munición con su sastre, con Pepe Alba, que iba derecho, calvo, altivo, y ellas detrás con esos peinados tirantes, esa cintura estrechísima. Me acuerdo una vez que se acercaron a las de Manolitas Chen, que iban en un carricoche precioso hacia la carpa desmontable del Calvario. Y fíjense que gracias a la memoria y a la magia de los recuerdos, hoy me gustaría recordar una feria que no vivimos, pero que estaba, que era la del Calvario. El Paseo del Calvario es lo que es hoy Blas Infante, pues por allí paseaban los algecireños con sus mujeres de la mano, con esa cintura ajustada, esos trajes vaporosos, el mantón de Manila, los zarcillos de corales. Por el Calvario así camina la algecireña. Y recuerdo esa tarde que en la Perseverancia yo estaba comprando buñuelos con los niños en el puesto de la tintorería Maya. Y de pronto una algarabía tremenda que venía de la Perseverancia para abajo. Cuando yo miré, solamente se veía la silueta de la Plaza de Toros recortada en el grana de la tarde, el cielo hirviendo del poniente de nuestra ciudad. Y bajaban unos muchachos sudorosos con las camisas abiertas, y encima iba alguien como botando, como flotando. Y yo no sabía qué era, y le pregunté a un mayor que había allí, ¿y esto qué es? Y me dijeron, es un torero. Fue la primera vez que yo entendí lo que era un torero. Era Miguel Mateo Miguelín. Y bajaba flotando, con su piel de bronce y sus ojos de carbón y fuego, entre las manos con algo negro, y chorreaba sangre. Y no miraba a la gente. Miguel miraba hacia el cielo, y yo decía, este hombre, ¿por qué no nos miran? Si desde el Casino Cinema estaban los viejos gritando, la gente, ¡viva, viva, el maestro de los maestros, lo más grande! De pronto dobló la esquina de la tintorería Maya y se metió en la calle ancha, llena de gente. Al paso del torero, la gente se abrió como el mar rojo de la Biblia. ¡Bum! Todo el mundo por ahí pasó el torero. Y me fijé en él justo hasta que dobló la esquina de Cardona. Y su cara elevada hacia arriba. Y yo decía, ¿por qué? No lo pude comprender hasta años más tarde, cuando conocí a Miguel en persona y le empecé a admirar como figura del toreo. Cuando conocí a su familia y empecé a quererla como si fuera la mía. Fue entonces cuando conocí bien a Miguel y cuando entendí que él no podía mirar al suelo de ninguna de las maneras, porque Miguel era un artista y vivía con los pies a un metro del suelo. Y porque él miraba hacia arriba, porque desde aquel día, pienso yo, o mucho antes, Miguel ya miró porque sabía que algún día su nombre estaría escrito en el cielo de Algeciras.